Bueno, también el día de hoy vamos a hacer el reto de comer con palillos, porque no sabemos. Yo vine a probar y me dio un chorro de hambre. ¿Verdad, Lili? Con la pena, no. Esto se ve exquisito, la verdad. Mira, hasta tiene... Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Mili Boys. Y venimos a Tadaima a echarnos un buen taquito de ramen. Sí, a probar el ramen. Y traemos unos invitados para conocernos bien. Aquí, como tenemos aquí una invitada nueva. Nueva invitada de Tampico. Vienen desde allá a querernos conocernos y a echarnos una buena platicadita para ver de qué se trata, cómo se desenvuelve también ella. Me llamo Lili, vengo pues a conocer aquí a los compañeritos. Ahora sí que, como se darán cuenta, somos pequeñitos. Bueno, a ver, yo quiero saber, ¿qué es el derrame? ¿Usted han comido ustedes derrame? No, la verdad yo no como derrame ni nada, pero no, tampoco. Yo sé que es un platote grande y la verdad no sé qué es eso. ¿Y crees comértelo todo? Pues así yo digo que sí. Dice que sí. Con tanta hambre, pues yo digo que sí. Vamos a acabarnos el platillo. ¿Tú sabes qué es el derrame? No lo he probado, pero pues por aquí me recomendaron en la Tadaima. Que están los ramen muy, son unos platotes y yo creo que sí. Bueno, vamos a entrarnos porque, ya se hambre. Ya se hambre, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar. Hay que probar también el nos platito. Atienden. Bueno, por acá. Por aquí. Sí cabemos, como quiera. A ver. Pues se ve muy bien, 10. A ver, ¿cómo se empuja aquí para allá? Jálale. A la torre, ¿para dónde? Oye, ese está para allá o para acá. Otra. No, ándale, ya nos abrieron. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a sentarnos acá. No, ándale, está chida esta. Sí, sí. Aviéntate para allá. ¿Sí? Ándale. Sí, cabemos todos. Está muy listo. Bien. Listo. Bienvenido. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ordenar a ver qué. Los platillos. Oye, ya viste. Oye, pues no lo entiendo yo aquí, oye. Pues nos dijeron el ramen que está. Ah, ok. Bueno, tengo el que más se vende, que es el Tadaima. Es el de la foto que está ahí. Lleva salsa de camarón y cerdo frito, zanahoria frita. No, el de abajo. Este. Zanahoria frita, porpeli, huevo marinado, cebollín y rábano. Y es el que más piden y es el más rico. Para conocerlo más que vamos a conocerlo. Okay. Yo Mano, sé qué pedir, ayúdame. Es que está todo, se ve todo rico, es que pero todo se ve así que escoger. ¿Sería todo con tres? Sí. Sí, por ahora sí. ¿Les ofrezco una bebida? ¿Qué bebida tienes? Tengo limonada con pepino, té de jazmín con limón y de refresco tengo Fanta, Sprite y Coca, ya está regular, la hecho sin azúcar. Ah, ok. A mí me traes la pepino. ¿Pepino con limón? Okay. Pepino con limón. ¿Y tú? Yo, ya sabes, la coca. ¿Coca regular? Eso es todo. Okay. Y yo, pues la verdad, igual, ¿qué? Pepino con limón igual. Ok. Yo también. Pepino con limonadas. Tres limonadas. ¿O sea que retiré los cuatro menús o les dejo uno? No, ya. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen servicio, ¿eh? Pues bueno, nos vamos a echar una buena platicadita mientras viene los platillos. Sí. Y yo, ¿verdad? Yo quiero que... pues hacerte una mini plática y tú eres la única pequeña de tu familia o cómo te desenvuelves. Sí, yo soy la única pequeña en la familia de ahora sí que no tengo hermanos, soy hija única y yo soy la que ahora sí que. ¿Y tus papás son grandes, de estatura grande? Normales. Órale. Y mi pregunta es, ¿y qué sientes el ser chaparrita única y que no tengas hermanos? Pues ahora sí que me siento especial porque soy única. Ándele. Okay. Sí, pues sí. Y viniste a aquí querernos cómo nos desenvolvemos nosotras y conocernos, porque pues como dijiste, nos ves en las páginas de los Mini Boys y todo eso, hacemos videos y quisiste venirnos a conocer
y nosotros también quererte conocer para ver cómo también te desenvuelves, como por decir, como eres única, yo aquí por parte de nosotros somos una familia, de varios pequeños que viene, pues ya vengo de herencia, y pues mi señor padre, que paz descanse, y pues tengo tíos pequeños, y fíjate, qué orgullo de tu mamá y de tu papá, de que pues eres única pequeña, ¿verdad? Porque pues hay gente que pues los ilimita de que pues porque eres única, los cohiben, los encierran, de que no los vean. Y yo veo que tú sola te desenvuelves y eso es bonito, que es lo que yo le enseño yo a mi hija, de que se desenvuelva, que pues no, porque hay personas de que sí nos discriminan y nos ven raros, ¿verdad? Nos ven raros. ¿Llegó a sufrir de bullying? Sí, bastante, de que, ay, mira, o sea, los niños o las mamás, mira, a veces los niños, los bebés de 4 o 5 años que ya caminan, no saben distinguir, pero a veces también los papás, de que mira, ahí va. Y entonces el niño lo que hace es voltear y nos ponen atención. ¿Y por qué, mamá? Y o sea, se empiezan a hacer preguntas. ¿Y uno qué hace? Uno se cohibe o se... O sea, se apachurra, más que nada se apachurra. ¿Por qué? Porque se supone que la mamá o el papá debe poner el ejemplo y enseñarle a los hijos. Ahora sí que a respetar a las personas. Así pero es. Son los que más más nos señalan. Más que nada nos señalan. Y ahí bueno, hay mamás que me han tocado de que dicen si está llorando el niño, síguete llorando y eso te va a llevar. Sí, y te va a llevar. Sí, ha pasado, ¿verdad? Una vez me tocó a mí una experiencia así de rápido, de que estaba en un mercado público, yo vengo del baño, ahora sí, público, saliendo, y el niño está chillando, el niño está llorando, madre, es por un berrinche, lo que tú quieras, y la mamá voltea y me ve, y dice, mira, ahí viene, y dice, y si sigues llorando, te va a llevar, llévatelo. Entonces yo lo único que me acerqué fue decirle al niño, abrazarlo, decir, no, mi amor, yo no te voy a llevar, porque yo no soy un monstruo, yo no te llevo, a mí me gustan los niños, yo tengo un niño en casa, no te voy a llevar. Con todo respeto le dije a la señora, no le hagas caso a tu mamá está loca. A tu mamá dile, mejor dile a tu mamá que la va a llevar a la policía porque no te quiere comprar lo que tú quieres. Y eso fue con eso, me lo sé. Y el niño ya se calmó y ya me miró diferente, que uno siente, pues ustedes deben saber, sí, es la satisfacción diferente. La emoción de la emoción. Que, pues que nos queremos que nos valoren. Exactamente. Que nos valoren como gente pequeña, porque somos gente pequeña, que nos valoren y que nos vean bien. Que nos vean como personas normales. Exactamente. Somos normales. Pero chiquitos. Sí, somos personas, pero chiquitos. Tenemos brazos, tenemos pies, no estamos deformes. O sea, caminamos, hablamos, vemos. O sea, deformes no estamos. Solamente estamos pequeños. Nada más. Sí. ¡Órale! ¡Qué rico! Mira. ¿Y esto qué es? ¡Órale! Eso es la alga nori. La puede agarrar así como si fuera tortilla y se le va comiendo por belly o así. ¿Y aquí cómo le agarro estos pelitos o qué es esto? ¡Ay, discúlpame! Cabello de chile. ¿Cabello de chile? Sí, es chile coreano finamente picado. ¡Órale! Vamos a ver, vamos. Gracias, vamos a agarrar. Oye. ¡Jolo! Ojos. ¿Cómo vamos a ver qué vamos a escarbar aquí? Hermano, ¿me vas a esperar? No, yo vine a probar. Espérenos. Yo vine a probar y yo ya tengo un chorro de hambre, ¿verdad, Lili? Con la pena, no. Esto pues, se ve exquisito, la verdad. Exacto. Mira, hasta tiene huevito. Mira, pescadito, ¿qué es esto? Ah, no, carnita, ¿no? Yo quiero ver. Tocino. No, ¿y esto? No. Este es grande. ¿Qué es eso, Lili? Eso. Oye, ¿eso rosa qué es, Lili? ¿Lo de arriba? Ay, no sé, ¿cómo se le llama? Está muy bonito adornado y mira, delicioso. Muy bueno platillo. Pero bueno, vamos a darle el sazón. Está muy presentado, pero... Ya se me hizo agua la boca, Lili, ¿no? No, es que se me hizo agua la boca. Con la pena, Chavi, pero yo... No te voy a dar porque este es mío. Mami. Espera el tuyo. Espera tu turno. Así de que, a ver, así no me quemó. Fátima, espéranos, Fátima. ¡Ah!
Está. Fátima, espéranos, todavía no. No, yo ya traigo hambre. Una pena, mira, pero es que se ve rico, huélelo. Huélelo nomás. No, qué rico. Qué rico. Mira, huélelo, Chapi, huélelo. Está bueno. Pero no te voy a dar, huélelo. Huele rico. No. Con permiso. Con su provecho, bye. No nos quieren esperar, Chapi, ¿qué hacemos? Pero acuérdate que el que come al último. Ríe mejor. Exacto. Ándale. No. Mira, ahí viene lo de nosotros. Mira, ahí viene lo de nosotros. Hombre, no se tardaron. Pero no les vamos a invitar. No los vamos. No, pues ahorita le pediscamos, Lili. No te preocupes, ahorita le pediscamos, aunque no nos inviten. Aquí está el reino. Mira lo que tengo trayendo esto. Mira este. Ay, mira, ¿qué es esto, Chapis? A ver, te puedo quitar. No me estás. Tú no probaste, tío. Bueno, también el día de hoy vamos a hacer el reto. El reto de comer con palillos, porque no sabemos. ¿En serio? No, pues yo no sé. Ama, sí, mira, aquí hay palillos. Entonces, lo vamos a agarrar. Ya te agarras los tuyos. ¿Y cómo? ¿Así? No, bien. Pues es que. No lo sé. Mira, tenga. A ver. Sí, el que pueda comer palillos es mucho mejor. Yo, aquí el mío y luego usted. Bueno, a ver. Sí, porque ¿cómo se come así? No, mamá. Así, mira, con una sola mano. ¿Cómo con una sola mano? Sí, mira. No, yo soy a la mexicana, mijo. No. Mira, yo a la mexicana aquí con él. Mejor él. A ver. Mira. A ver, ¿cómo? Ay, Jesús. No, pues, déjame. Déjame, a ver. Yo. Sí, déjame yo. A ver. Inquesú. No. Dejamos palos y mejor manita. Y... No, ma, no. El reto no cumples. No cumples. No. Mira yo. Más que déjame que. ¿Qué? Que se fríe porque está muy caliente. Ya me manché todo. No, es que me voy a quemar la boca así. A ver, muévete el rato. Espérate, porque. No, ya, Chapis, me. Hace un. Oye, no, pues me tienes que dar unas clases, Chapi. Porque mira, yo tengo que meter mis dedos porque yo palillos, olvídate. Así de que me quieren invitar a comer con palillos, no sirvo para andar con palillos. Bueno, aquí seguimos comiendo, disfrutando del paladar bien rico aquí. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Noé? Bien, ¿no? Bien rico. ¿Sí está rico? La verdad, está bien rico y delicioso. Yo, ya le di un bajón. Sí, y lo que te falta todavía... Yo ya le di un bajón. Mira, y esto qué rico, es un panecito que está delicioso. Sí, le trae pollo. Bueno, y este... Pero seguíamos en la plática. Exactamente, porque ya algo que se nos ubicamos. Nos ubicamos de Lili. Bueno, Lili, mi pregunta era, no sé si lo comenté en otro tema, pero que si usted estaba casada, tenía novio, o tiene novio, o anda quedando con alguien, o no sé, usted dígame. No, soy viuda. Acabo de enviudar después de un matrimonio de 18 años, casi 19 años. ¡Órale! Y soy viuda, tengo 7 meses viuda. ¿7 meses? Sí, 7 meses. Ok. Yo y estoy. ¿Y tuviste con tu esposo, sí, tengo con un pareja? Niño, tengo un niño ya muchachote. Ya ¿Es tiene de estatura grande? De estatura normal. Ok. Tiene 26 años él. Él era nada más hijo mío y ahora sí que ahí está. Y también tengo una nieta, tengo dos nietas, tengo una que se llama Jennifer y una que se llama Alexa Nicole, y ahí están. Y también son niñas normales. Con mi matrimonio, yo ya estaba, traía un niño ya tiene 26 años, okay. Y dos nietas, una de 7 años y una de 5 años. ¿Estatura promedio? Promedio, las tres. Ah, órale, muy bien. Sí. Ya, pues eres abuelita. Ya soy abuela, ya. ¿Y qué? Ay, no. Y pues es un orgullo ser abuelita. Claro, ¿verdad? Claro. Porque ya haz de cuenta que cuando salimos en familia, o sea, pues como te vuelvo a repetir, quedé viuda, salimos mi nuera, mi hijo y mis nietas, y yo soy la única que vamos ahí, o sea, es la única chiquilla. La única de estatura baja. ¿A usted le gustan altos o claro, estándar? Altos. ¿Estándar o no estándar? No, altos. Altos. No, altos. Pues, yo también. No, yo pienso a lo mejor a ella que le gustan chaparritos. Al estándar, mi estándar es chaparritos y altos.
Ese es estándar. Yo estoy segura de todo. Yo también, a mí me la pregunta. No, es que estamos platicando yo y ella. Pues yo soy, ahorita yo estoy soltera. Tú ni hablas, tú ni hablas porque ahorita te van a ver, te van a golpear. A ti te pegan. A mí me pegan. A ti te pegan. Mira, mamá, ya llegó el postre. ¡Qué rico! A ver, pues vamos a darle el probete. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es manzana? Manzana, sí. Didi, agárrate. A ver. A ver. Pues pásale, no es uno porque no alcanza hasta acá. Pues tiene cajeta. ¿Cajeta? Sí. Tiene cajeta. Pero es como una empanadita bien rica. Sí. Tiene adentro, está rellena de manzana. Exactamente. Es de manzana esta empanadita. Está bien rica. Tipo buñuelo, ¿ah? No podía faltar el postre. Obviamente. No podía faltar el postre. Bueno, así se fue un video más de los mini boys. De los mini boys, exactamente. Y comenten, no se les olvide, comenten y digan, ¿saben qué? Chapis, quiero que haga esto y Fátima también. Nosotros estamos para servirles, ¿verdad? Así. Suscríbanse, ahí están los mini boys. Suscriban y comparten y denle like. Bye.